¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de El Resaltador, este espacio sobre el fin de cada semana en donde compartimos los principales hechos que han ocurrido en los últimos días y en la edición de hoy, la posibilidad de compartir también la palabra de Pablo Barreno, secretario general de la CTA de los trabajadores en la zona atlántica y secretario general del de CitraJur, el sindicato de trabajadores judiciales en la provincia de Río Negro, para hablar precisamente de lo que es el contexto actual desde lo político, desde lo económico las medidas de ajuste que se implementan tanto a nivel nacional como a nivel eh, provincial y bueno, cómo es la reacción del sector de los eh, trabajadores. Eso va a ser en una segunda parte, porque primero tenemos que hablar de los principales hechos que han ocurrido esta, esta semana, en el habitual resumen, y vamos a iniciar con lo que fue esa importante protesta que llevaron adelante trabajadores de la economía popular conjuntamente con el sector de los agricultores familiares de nuestra zona y de los alrededores porque ha llegado gente desde general conesa y también desde el sector de río colorado para participar precisamente de lo que fue aquí en Viedma un reclamo dirigido al Ministerio de Producción de la provincia para que se implemente, se reglamente fundamentalmente la ley de la agricultura familiar que le da presupuesto destinado precisamente para este sector de la producción y por el otro lado también para reclamar la emergencia económica. Esto ocurrió esta semana aquí en Vietnam. Nosotros necesitamos urgentemente que se declare la emergencia productiva de los agricultores familiares, no se pueden sostener ya las producciones de los agricultores familiares en, en los campos, necesitamos que se declare también la emergencia alimentaria, en los barrios se está viendo con mucho penar y desazón la proliferación de merenderos que nosotros también sostenemos y comedores y eso lo único que expresa es que la gente no tiene comida en las casas para darle a sus hijos. Básicamente lo que estamos reclamando hoy desde UPCN Trabajadores Nacionales es la reincorporación de los más de 600 trabajadores despedidos en todo el país. Tenemos 20 despedidos en la provincia de Río Negro de 25, de 25 asesores, de 25 técnicos que son justamente los que asesoran a los, a los pequeños productores de la zona. Hoy también confluye con esta, con esta movilización que hacen estas organizaciones hermanas y vemos con mucho agrado también y que es para destacar el acompañamiento de los productores pidiendo por la reincorporación de los compañeros. Es importante que la sociedad conozca que, que la agricultura, que, lo que los alimentos que nosotros consumimos los argentinos, el 70% proviene de la agricultura familiar. Por lo tanto, también hacer un recorte en esta cartera ministerial eh, atenta contra el alimento de los argentinos. Y Los productos no nos pagan como corresponde, o sea, el, se lleva el el intermediario eh, nos pagan monedas y no nos pagan billetes lo que lo que compran en el mercado central de Buenos Aires como todos sabemos que la cebolla por un decir eh, nos pagan monedas acá y allá pagan billetes eh, todos los productos y así sucesivamente y también la parte de los insumos eh, están los precios son demasiado altos eh, no, no abastecen los, los pequeños productores para poder subsistir en los campos. Las veces que, que dice el gobierno, vamos haciendo el cero pobreza. Creo que totalmente al revés, totalmente al revés. Los despidos, no hay generaciones de fuentes de trabajo, no hay, entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Tenemos que buscar la unidad, es donde nosotros podemos conquistar. Primero que falta acá es tela. Después falta Santiago Maldonado, acá falta Rafael Nahuel, acá falta Atahualpa, acá falta esta Igualdad, acá falta todo lo que hemos perdido en los últimos dos años y medio. Del otro lado, de un lado el pueblo, un pueblo que hasta hace no mucho tiempo tenía una dieta deficitaria en proteínas o con una proteína de muy baja calidad, alimentado básicamente a, para hablar científicamente a lípidos y hidratos de carbono. Y hablo de mate y y no quiero ofender a nadie. Hoy eso ha variado, hoy directamente no tienen para comer. Del otro lado nosotros, produciendo proteínas de calidad, de la mejor forma, porque la agricultura familiar tiene eso, es un tipo que produce como para su familia, entonces lo que hace es garantía de que es sano y saludable. Nos han llevado a un rincón donde lamentablemente por estos días nosotros ya no luchamos por mantener nuestro esquema productivo. Algunos nos hemos tenido que variar, achicarlo, otros defienden por seguir estando. Y otro de los temas que ha entrado en discusión esta semana tiene que ver con el presupuesto que presentó el gobierno nacional de cara a lo que es el año 2019, un presupuesto muy ajustado, por cierto, y que va a tener complicaciones para las provincias y hasta los municipios, porque uno de los ítems tiene que ver, además, entre otros, la reducción o en realidad la quita del subsidio al transporte público de pasajeros. Esto va a repercutir directamente a lo que es el transporte público dentro de nuestra ciudad, el transporte urbano y también el transporte interprovincial y el transporte nacional. Eh, desde lo local, el intendente trata de decir que todavía no es un tema para preocuparse porque resta mucho para que se implemente el presupuesto del año 2019. Hay que esperar precisamente hasta el año 2019. Mientras tanto, el gobernador de la provincia dice que esto es un problema de, la, de cada uno de los municipios. Municipios que arreglan los contratos con las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros. Lo cierto es que de quitarse este subsidio y no reemplazarse por ningún otro subsidio, ya sea municipal o provincial, será el eh, pasajero quien deba afrontar una suba que podría llegar al 100% del costo del boleto. Vamos a compartir lo que esta semana dijo el gobernador de la provincia al respecto. La provincia no puede hacerse cargo de, eh, del subsidio a transporte. Primero porque son concesiones municipales. Eh, segundo porque los contratos los definieron los municipios y los consejos deliberantes. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los señores intendentes es empezar ya con tiempo, faltan tres meses, a negociar con las empresas de qué manera van a resolver esta situación. Eh, este, tienen tiempo, pero no... Eh, no es posible que la provincia se haga cargo de ningún subsidio al transporte en ninguna localidad de la provincia de Rionet. Eh, eh, ¿Sabe que si no que el boleto se puede ir a 47 pesos bueno, en tendrán que Es un tema de los intendentes, tendrán que discutir con las empresas concesionarias, eh, los recorridos, eh, las frecuencias, este, los boletos, etcétera, etcétera. Tienen todo para discutir el contrato normalmente. A ver, cuando un contrato de, un contrato de concesión se pone en crisis por una circunstancia de esta característica, lo que dice el manual del buen funcionario es que hay que sentarse a renegociar el contrato totalmente. Bueno, que renegocie el contrato tiene bastante tiempo. Este es un tema que sin duda va a ser fundamental y hay que estar muy atentos, muy alertas, porque de no reemplazarse este subsidio que ya la Nación anunció que no se incluye en el presupuesto del año próximo, el boleto de colectivos, el que se utiliza habitualmente en nuestra ciudad, podría, podría duplicarse, podría irse a 33 pesos. Hoy cuesta 16,50 y si bien faltan algunos meses para el año 2019, es hoy el momento en que se deben llevar adelante las políticas necesarias para que el primero de enero no suba de esa manera el costo del transporte público de pasajeros, así que es un tema del que vamos a hablar, como así también eh, enmarcado dentro del presupuesto del año 2019, el tema de las asignaciones familiares y el quite de la zona desfavorable para los nuevos eh, jubilados o la reducción, por lo menos, que intenta implementar el gobierno nacional según el nuevo presupuesto que ha presentado, el proyecto de presupuesto que ha presentado para el año próximo. Y hablando de la cuestión eh, salarial, tenemos que decir también que esta semana hubo un, un nuevo encuentro paritario a nivel provincial entre el gobierno, los docentes y el gobierno y los trabajadores o representantes de los trabajadores de la administración pública. Vamos a escuchar lo que es la nueva propuesta que ha hecho el gobierno y eh, además decir que en, próxima, en los próximos días, la próxima semana, se conocerá finalmente si son aceptadas o no estas nuevas propuestas en lo salarial, todas con sumas en negro. Hemos llegado a 8.000 pesos como suma fija. Estos 8.000 pesos se pagarán eh, 2.000 pesos eh, como complementario en el mes de octubre, con un, una planilla complementaria. Otros eh, 2.500 pesos se pagarán con los haberes de noviembre y finalmente 3.500 pesos que se pagarán con los haberes de diciembre. Es importante que también dentro de esta propuesta... Los 3.500 pesos de diciembre a partir de enero quedan incorporados a los distintos sueldos ya como una suma permanente y quedan para la discusión salarial del 2019 como parte de lo logrado en el 2018. A todo esto se agregaría además eh, un bono, un bono anual que le pagaremos a todos los empleados públicos y en ese sentido eh, fijamos como fecha de reapertura de las discusiones el 10 de diciembre. El 10 de diciembre vamos a conversar sobre la fecha y el monto que le vamos a dar a este, a este bono anual. También vamos a conversar acerca de los mecanismos para ir incorporando en las distintas categorías y en los distintos eh, estamentos estas sumas que se pagaron a, a lo que serían los remunerativos propios de, para el año próximo. Eh, y finalmente, digamos también que eh, vamos, es intención que en el mismo mes de diciembre, en esa fecha del 10, demos inicios. A las discusiones salariales para lo que va a ser el año 2019. Y uno de los temas que nos sorprendió esta semana tiene que ver con una denuncia que realizó una comunidad mapuche de Ramos Mexía, que está en conflicto territorial con un privado en esa localidad de la región sur. Pero lo lamentable. Y lo polémico es que uno de los integrantes de esa comunidad recibió una agresión por parte de uno de los privados, una agresión muy violenta que hizo que esta persona, integrante de la comunidad mapuche, deba ser asistida precisamente por atención médica. Vamos a compartir lo que nos decían los integrantes de la comunidad que están tratando de preservar su lugar, su lugar de origen, su eh, territorio allí cerca de Ramos Mexía. Lo que pasó a mi hermano fue agredido brutalmente en, en Raúl Mesías mientras trabajaba de barrendero en las calles para el municipio. Y toda esta, esta cuestión viene a raíz de que tenemos un conflicto ter territorial en, con Roberto de la Canal y el que lo golpeó a mi, a mi hermano fue hijo, eh, uno de los hijos de Roberto de la Canal, con cual mantenemos el conflicto territorial de hace cinco años. Y la, eh, también venimos denunciando montón de veces todas las la causas a este, a este que lo golpeó y también al padre por amenazarnos eh, dentro del territorio con arma de fuego, con arma blanca, de quemarnos la, el corral, de lastimar los animales, de usar los animales hasta lastimarle el lomo completamente, de, de, de y tirarle la camioneta encima a mi sobrina, a mi mamá, a mi hermano. De esto hace, hace del 2012 en adelante hemos tenido continuas agresiones de parte de esta familia. Ellos están eh, en el lugar hace, como contaba el Peña, hace más de 100 años, nunca se fueron del lugar, nunca se fueron del lugar están ahí. Acá lo que pasó es que su mamá en un estado de vulnerabilidad también, eh, no saber leer, no saber eh, muchas cosas. Eh, le hicieron firmar papeles a, a través, la engañaron a través, la estafaron a través de la dirección de tierra, que es lo que ha hecho siempre la dirección de tierra, asesorar a los terratenientes para quedarse con el, cómo hacer para que, quedarse con el territorio. Eh, hoy el Peñi están en el lugar en donde están ellos, por ejemplo, con sus animales, este, no hay agua, o sea, tienen que trasladar agua desde, desde Ramo Mesía a, a, a 80 kilómetros para seguir manteniendo los animales, este, porque el terrateniente que está en el lugar, eh, le ha cerrado las aguadas, eh, el, el Peña ha sufrido también y su familia sufre eh, la pérdida de un hermano también porque le han matado a un hermano. De esta manera llegamos al final de la primera parte del resaltador de esta semana, luego de algunos avisos, la entrevista de la mano de nuestro compañero Néstor Buso, en esta ocasión conversando con Pablo Barren, Barreno, dirigente sindical de nuestra zona.